evangelio a los pobres, la sabiduría de la cruz. Para anunciar el evangelio a los pobres, la sabiduría de la cruz. El amor, los pobres de Jesús, en su nombre nada guardará. Confía en la providencia, nada le faltará. El amor, los pobres de Jesús, en su nombre nada guardará. Confía en la providencia, nada le faltará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de San Pablo de la Cruz, misionero, presbítero, fundador de la Congregación Pasionista. San Pablo de la Cruz nació en Ovada, Piamonte, Italia, en 1694. Durante su juventud ayudó a su padre en el comercio. Llamado por Dios a seguir las huellas de Cristo crucificado, vistió el hábito religioso en 1720, entregándose con ardor al ascetismo y al apostolado. Fue ordenado sacerdote por el Papa Benedicto XIII, durante la permanencia en Roma, en la cual temporalmente se dedicó al cuidado de los enfermos. Retirado a la soledad de Monte Argentaro, junto con su hermano, el venerable Padre Juan Bautista de San Miguel Arcángel, por divina inspiración fundó la Congregación de la Pasión de Jesucristo, cuya finalidad principal es meditar y predicar la pasión y muerte de Cristo. Fundó también con la misma finalidad el Instituto de las Religiosas Pasionistas de Vida Contemplativa. Fue un predicador incansable de la palabra de Dios, superior excelente, modelo perfecto de penitencia y de contemplación, inspirado director de almas, considerado como el más grande místico del siglo XVIII. Murió en Roma el 18 de octubre de 1775. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con fe y esperanza su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad
llenos de alegría por el gozo de la celebración de la fiesta de nuestro fundador San Pablo de la Cruz, glorificamos a Dios nuestro Padre cantando. Oremos. Oh Dios, que para anunciar la palabra de la cruz inflamaste de ardiente celo al sacerdote San Pablo de la Cruz, concédenos que también nosotros, animados por su ejemplo y sostenido por su protección, sepamos ganar la alma de nuestros hermanos por medio de la pasión de Cristo tu Hijo, para obtener con ellos el fruto de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor.
anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Familia de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? ¿Y cómo? En la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría. Quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas, es una alegría compartir con ustedes esta Eucaristía de San Pablo de la Cruz
fundador de la Congregación Pasionista, y estar con ustedes en sus hogares, en sus corazones, en sus esperanzas, presentando ante el Señor en este altar todos estos sentimientos y todos estos momentos. Permítame presentarme, soy el Padre José Manuel, párroco de la parroquia Preciosísima Sangre Pasionista en Caracas, Venezuela. Me acompaña mi hermano también pasionista, Carlos Bracho, próximo a ordenarse también ya sacerdote, y servidores de nuestra comunidad parroquial. Quisiera compartir con ustedes pues tres consideraciones que se desprenden del mismo texto que hemos proclamado, tanto de la primera lectura, la segunda y el Evangelio. En la primera lectura, el profeta Isaías se presenta invadido por el Espíritu de Dios. El efecto de la presencia del Espíritu en el profeta se hace sentir en dos formas. Primero, me ha ungido, dice el profeta, y segundo, me ha enviado. Es decir, el profeta pertenece a Dios y a su servicio, puesto que pertenece a Dios, también pertenece a los demás. Es un enviado al pueblo con una misión que se define muy detalladamente. La misión es sentirse enviado, y para poder llevarla a cumplimiento lo hará desde dos aspectos. El primero, para dar la buena noticia a los pobres, a los que tienen el corazón destrozado, a los esclavos que han perdido la libertad y a los prisioneros. El profeta debe anunciar que Dios no se ha olvidado de ellos, sino que cuida de ellos. Segundo, el año de gracia es ese aspecto en la que anuncia el gozo que experimenta Dios al preocuparse de ellos, y al mismo tiempo el afligido sentirse consolado por esa presencia de Dios. Ese es el año de gracia. Hoy, cuando celebramos la fiesta de San Pablo de la Cruz, como consagrados a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos sentimos enviados para aquellos que parece que solo les llegan malas noticias: los pobres, los marginados, los destrozados, los enfermos. Estos van a ser los destinatarios de nuestro año jubilar, el año de gracia, que la congregación va a celebrar a partir del 22 de noviembre del presente año y finalizará el 1 de enero del año 2021. Cito las palabras de nuestro general, el padre Joaquín Rego. La celebración del tercer centenario de la fundación de nuestra congregación no es mirar nuestras grandezas o nuestros éxitos, es más bien agradecer las bendiciones de Dios durante estos tres siglos, y también la fidelidad de innumerables pasionistas que por su vida y su misión, aunque en su debilidad y fragilidad humana, han mantenido vivo el recuerdo de la pasión de Jesús como un acto magnánimo y concreto del amor de Dios dentro de la Iglesia, en favor de los crucificados de la historia y de los crucificados de hoy. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos recuerda que no ha sido enviado a bautizar, sino a evangelizar. Al decir esto, el apóstol no pretende infravalorar el bautismo, solo insiste en su vocación, en la predicación del Evangelio. Bautizar en el nombre de Jesús sin darlo a conocer al bautizado es un absurdo. Ahora bien, ¿cómo predicar a Jesús? El apóstol Pablo no lo hace con discursos elocuentes y penetrantes de sabiduría. Para el apóstol de los gentiles, predicar significa anunciar a Cristo crucificado, el único que nos da la salvación. La palabra de Dios, que es la palabra de la cruz, es en sí misma viva y eficaz. No tiene necesidad de apoyo humano. Es más, la sabiduría humana corre el riesgo de oscurecerla, de amortiguar su fuerza cortante. Para Pablo, Cristo crucificado es escándalo para los judíos, por el hecho de que por haber sido colgado del madero, era alguien sobre el cual recaía la maldición de la ley
determinada en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y también locura para los paganos en cuanto a que a esto les repugnaba una divinidad que se hubiera dejado crucificar. Ahora bien, precisamente a través de la cruz es como Dios manifiesta su poder. Nosotros los pasionistas, tanto religiosos como religiosas y laicos pasionistas, estamos llamados a sintonizar con la lógica divina y vivir según la sabiduría de la cruz, que es el escándalo y la locura. En el Evangelio de Marcos nos muestra ahora que ha llegado el momento de la misión y es predicar. Jesús les da unas indicaciones concretas al respecto. Irán juntos como testigos del amor, que les ha llamado para vencer a los espíritus inmundos con el poder que Jesús les ha conferido. Dice el texto que les ordenó. Es la primera vez que Jesús manda explícitamente algo y está relacionado con la pobreza. La buena noticia de tener el rostro del quien lo envía debe ser el rostro de Jesús. Esa noticia tiene el rostro de Jesús. Y apoyarse únicamente y confiadamente en la palabra del Maestro. En eso consiste prácticamente esa orden que Jesús le da a sus discípulos. Los discípulos aceptarán la hospitalidad y aceptarán también que los rechacen. Por consiguiente, van a dar testimonio de que el reino de Dios ha llegado y es la hora de la conversión. A la luz de los 300 años, la familia pasionista compartimos esa misma misión. Queremos tener el rostro de Jesús y las palabras de Jesús. Y la renovamos, este año jubilar lo renovamos con tres palabras de esperanza, de gratitud y profecía. Es decir, la gratitud cuando recordamos el pasado humildemente con acción de gracias al Dios del amor y de la compasión que nos ha bendecido durante todos estos siglos. Con la profecía porque leemos los signos de los tiempos para encontrar nuevas formas de evangelizar a través de la mirada de la pasión de Jesús. Y con esperanza al discernir los planes y las promesas de Dios en medio de esta pandemia que estamos viviendo y así ver un futuro más significativo. La pasión de Cristo nos invita a estar con Él. Esa es la escuela donde se puede aprender en toda su profundidad el contenido y la esencia de la misión de dar la buena noticia a los pobres y anunciar el año de gracia. En síntesis, Jesús prefiere a los suyos más peregrino, una iglesia en salida, no instalada, una iglesia en misión. Solo así aprenderemos a despojarnos de tanto equipaje que impide ser enviado y caminar con Él hasta el final. Por eso, que la pasión de Cristo esté grabada en nuestros corazones. Que así sea. Amén. En la fiesta que celebramos este día de nuestro Santo Padre, San Pablo de la Cruz, a mí me gusta recordar una definición de lo que es ser santo que dio un niño, un sacerdote en Venezuela. El sacerdote le preguntaba al niño qué pensaba él que era un santo. El niño en su inocencia recordó los vitrales de su iglesia y dijo, bueno padre, yo creo que ser santo, los santos son hombres de cristal a través de los cuales pasa la luz y el calor de Dios. Y es algo bonito. Es algo que nosotros podemos ver en la vida de San Pablo de la Cruz. Como decía al inicio con la semblanza, San Pablo de la Cruz buscó la manera de configurar su vida con Jesús crucificado. Desde muy joven, él fue preguntándose qué era lo que Dios quería para él y fue tratando de discernir cuál era su misión a través de distintos caminos. Ya a la edad de 27 años es cuando emprende este seguimiento, buscando la vida religiosa, algo que le costó bastante, pero que finalmente nos dejó este gran árbol que es la familia pasionista. La gran pregunta es,
Si él pudo en su tiempo, en el siglo XVIII, ¿qué nos puede impedir a nosotros, especialmente a los jóvenes, que también le hagamos esa misma pregunta al Señor? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿para qué te puedo servir? Este mensaje que estamos llevando por los 300 años de la congregación nos implica también a nosotros los jóvenes, porque así como San Pablo de la Cruz anunció en su tiempo que la obra más maravillosa del amor de Dios es la pasión de Cristo, ese mismo mensaje tiene una actualidad impresionante para nosotros en el mundo de hoy. Lo acaba de decir el padre José Manuel, estamos viviendo un tiempo adverso, que estamos todavía colocándonos por la pandemia, y es momento en que nosotros los jóvenes también nos preguntemos, igual que San Pablo de la Cruz, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿cómo puedo verte tu rostro crucificado en mis hermanos que también están sufriendo? Por lo tanto, el llamado, hermanos, es a que si me estás viendo, te lo preguntes, que no tengas miedo, que realmente vale la pena vivir por la causa pasionista. Vale la pena entregarle la vida al servicio de Dios y de los hermanos. Vale la pena descubrir que ese escándalo para los judíos y para los paganos es realmente la obra más hermosa del amor de Dios. Solamente así, atreviéndonos, es como también nosotros nos daremos cuenta del gran valor que tiene este tesoro como es la pasión de Cristo. Y quiero invitar a los hermanos pues a que no tengan miedo, a que se atrevan a preguntar, se atrevan pues a buscar qué es esto de la congregación pasionista. Que así sea. Para que todos los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su fidelidad al Evangelio salgan fortalecidos de la prueba, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que imitando a San Pablo de la Cruz, estemos siempre dispuestos a aceptar la pasión de Cristo y sus compromisos apostólicos a pesar de nuestras dificultades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que quienes sufren en su cuerpo o en su espíritu aprendan en la Santísima Escuela de la Cruz la verdadera sabiduría de los santos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la cruz de nuestro Señor Jesucristo eche profundas raíces en los corazones de todos los miembros de la familia pasionista, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros, aquí reunidos en la celebración de la Eucaristía, memorial de la pasión del Señor, trabajemos sin cesar al servicio de la Iglesia por la gloria de Cristo crucificado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que hiciste a San Pablo de la Cruz apóstol del Evangelio de la Pasión, escucha nuestras oraciones para que de tu infinita misericordia obtengamos aquello que con confianza te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y mío sea realmente agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, los dones que te presentamos en la solemnidad de San Pablo de la Cruz y transfórmanos también a nosotros mismos en hostias vivas, santas y agradables a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú, para despertar en tu pueblo el recuerdo de la pasión de Cristo, elegiste de manera admirable a tu siervo fiel, San Pablo de la Cruz, para que, forjado en la meditación de la infinita caridad de tu Hijo hacia los hombres, se distinguiera por su extraordinario amor a la penitencia, a la pobreza y a la soledad, y resplandeciera en tu Iglesia por la riqueza de sus dones y carisma. Tú le hiciste además maestro de las almas y apóstol del Evangelio, para que, pregonando los frutos copiosos de la redención, atrajera a ti con la palabra y el ejemplo a innumerables pecadores y evocara entre el pueblo cristiano el recuerdo asiduo de la pasión de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a los ángeles, arcángeles y serafines, te aclamamos cantando. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Pablo de la Cruz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestros obispos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y difuntas y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, dense fraternalmente un signo de paz. Okay.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos hasta la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor Jesús, que nos has concedido la gracia de participar en la mesa eucarística, memorial perpetuo de tu infinito amor hacia nosotros, concédenos, por las oraciones y la imitación de San Pablo de la Cruz, expresar en nosotros de palabra y obra el misterio de tu pasión. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para la bendición tenemos aquí pues la reliquia de nuestro fundador, reliquia de primer grado, en la que en este día tan solemne de la fiesta de nosotros los pasionistas, compartimos también esta alegría y este gozo con todos ustedes. Dios que hizo a San Pablo de la Cruz nuestro padre, luminoso ejemplo de amor hacia Cristo crucificado, los haga a ustedes perfectos imitadores suyos, para que puedan sentir siempre ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Amén. Amén. Y por la intercesión de nuestro mismo Santo Padre, cuya fiesta celebramos con singular alegría, nos conceda ser constante en testimoniar con la vida y el apostolado nuestro amor a Cristo crucificado. Amén. Y después de las adversidades y luchas de la vida presente, alcancemos todos la compañía de nuestro Santo Padre para gozar de su misma gloria en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a tener pues ahora un momento de adoración a Jesús sacramentado en acción de gracias,
el motivo y la razón de ser de Pablo de la Cruz para anunciar el Evangelio de la Pasión, para anunciar la locura de la conversión y de la transformación de este mundo. Señor Jesús, gracias te damos en este día tan especial que nos permites a cada uno de nosotros el don de la vida. Gracias Jesús por tus palabras. Gracias Jesús que te haces presente en la Eucaristía y en la Eucaristía nos fortaleces. En la Eucaristía nos ayudas en el caminar de nuestra vida. Señor Jesús, acompáñanos siempre en estos momentos de nuestra vida. Fortalécenos en llevar la cruz de nuestra existencia, la cruz de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, la cruz de nuestros compromisos y desafíos, que contigo todo es llevadero. Señor Jesús, en tu infinito amor y gran misericordia, danos siempre la fortaleza para seguir proclamando esa palabra de la cruz, que se traduce en el perdón. Esa palabra de la cruz, que se traduce en misericordia de Dios para nosotros. Que podamos nosotros, los pasionistas, donde estemos, servir a nuestros hermanos con todo el corazón, con toda el alma y con toda la sencillez y humildad, para así proclamar que tú eres nuestra locura, porque sí es una locura. Proclamarte a ti, hablar de la esperanza y de la fortaleza en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en los que padecemos y sentimos una pandemia, en estos tiempos en los que nosotros vivimos momentos duros, momentos de conflictos, momentos de separaciones. Por eso es una locura hablar de ti en estos momentos. Pero necesitamos esos locos de la esperanza, esos locos de amor, esos locos dispuestos a recibir al pie de la cruz siempre a una nueva madre, en María, la Santísima Virgen. Señor Jesús, que no nos falte nunca este pan, este pan de esperanza, este pan de consuelo, este pan de fortaleza. Tú nos acompañas siempre en el caminar de nuestras vidas. Te pido, Señor, también por nuestros laicos y laicas pasionistas que sirven en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en sus diversos ministerios, en catequesis, en cantos, en el servicio hasta de limpiar, porque en definitiva también son pasionistas todos. Que sientan que el carisma de la cruz es el carisma de la esperanza. Fortalécelos también a ellos, Señor. Y que sean ellos también que nos recuerden perennemente el servicio del testimonio y la entrega.
Señor Jesús, que estás presente en esta Eucaristía, te quiero pedir también por nuestros jóvenes que están en las casas de formación, que sientan tu amor y tu fortaleza, que crezcan cada día a la sombra de la cruz, a la sombra de la palabra del crucificado resucitado, que día a día descubran su vocación en paz y en fortaleza. Señor Jesús, te pido también por nuestros hermanos sacerdotes pasionistas, que siempre la Eucaristía celebrada sea la primera de su vida. No existe una segunda ni una tercera, siempre es la primera. La primera de tu amor, la primera del susto de la esperanza, que siempre se vive en esa Eucaristía. Por ellos, que sean siempre el testimonio perenne y que ellos sean también maestros de maestros espirituales, maestros que proclamen la palabra de la cruz. Señor Jesús, te pido por nuestros ancianos pasionistas, por nuestras hermanas pasionistas, por todos aquellos que lo han dado todo y lo seguirán dando, porque confiamos en ti, porque tenemos y ponemos en ti toda nuestra gratitud y esperamos de ti la palabra de profecía y depositamos en ti toda nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando por muchos siglos más, siempre llevados y guiados por la cruz. Que siempre, Señor, tu pasión esté grabada en nuestros corazones. Que así sea. Amén.